Tanto elevado,
el Señor reinó de los cielos en la tierra. Alégrese la muchedumbre de las islas. Las nubes y las tinieblas lo rodean, la justicia y la equidad son la base de su trono. El fuego lo precede y consume a sus adversarios alrededor. Sus relámpagos iluminan el mundo, la tierra rey se estremece. Las montañas se derriten como la cera ante Dios, ante la presencia del Señor, creador. Cantamos Shandar Asma. Yeah.
Thank you.
rebelión en la gana, ya era estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Pero bueno, lo ponemos automático y salió. Bueno, le damos la bienvenida a la Shabbat, luego también le vamos a dar la bienvenida al Jag. Ahora sí, Ismochi, le dio la Shabbat, Salmón, y dos afinados. Amén.
Pero también, como el texto está, deja pasar la gusta que fuera de otra. Vamos a decir, para Edward Hull, el nuestro sirvino está en la página 3.
Los condujo hacia la tierra de la libertad.
hijos presenciaron su poder, alabando y aclamando su nombre y su soberanía, aceptaron entonando himnos, Moshe y el pueblo de Israel, hacia mí, clama Salve,
Ah, la,
Thank you.
Thank you.
Sukkot, la fiesta de las cabañas,
así la fiesta de la recolección. Man Simchateinu, la fiesta de nuestra alegría. Y aparece el mundo rabínico del Talmud, un cuarto nombre que es muy interesante, que es Ajar, la fiesta. Y también sabemos que en todos los servicios, en todas las fiestas, leemos un trozo de la Torá, una sección de la Torá que nos habla de esa fiesta, y después tenemos cinco megilot, cinco rollos que incluimos en algunas fiestas o en algún día que recordamos algo. Por ejemplo, estamos hablando del 9 de Av, día de la construcción del templo, leemos de Inatijana. En Shavuot leemos la historia de Ruth, en la Ruth. En Purim, la historia de Esther, en la de Esther. En Pesaj leemos Shir HaShirim. En Sukkot leemos Kohel, Eclesiastés. En la fiesta donde nos tenemos que divertir, de ahí está Samera, nos dice el libro de Barín, de Deuteronomio, y te alegrarás únicamente en la fiesta. Y leemos Kohel. ¿Cómo empieza Kohel? Como para que nos acordemos de qué estoy hablando. Dibrei Kohel ben David Melech Yerushalayim. Palabras de Kohel. Kohel viene de Kehilá, el congregante, el aglutinador. Hijo de David, rey de Jerusalén. Abel Abelim, amar Kohel. Abel Abelim, Akol Abel. Vanidad de vanidades, dice Kohel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo es posible que en plena fiesta, en la gran fiesta, Zman Simchateinu, leemos este libro donde nos dice que todo es vanidad, que ya todo está dentro de nuestro destino, que nacemos y morimos, que es tiempo de reír y tiempo de llorar, que es tiempo de sembrar, tiempo de cosechar? En Hadash Kahatashamash, no hay nada nuevo bajo el sol, ya que la vida se va y nosotros pasamos por ella, porque todo es vanidad, nos dice Kohel. Algunos quisieron ver al rey Shlomo, al rey Salomón, como el autor de este libro de 12 capítulos, porque dice hijo de David, rey de Jerusalén, porque el contenido del libro es de una gran sabiduría. Entonces dicen nuestros maestros, lo escribió cuando era anciano, cuando ya está la experiencia, ya lo vivió todo, ya lo conoció todo, tuvo caballos, tuvo 1000 mujeres, tuvo fortuna, tuvo paz, tuvo la bendición de Dios. Y ahora ya está de vuelta, va a escribir. Pero más allá si lo escribió el rey Salomón o
lo escribió un descendiente de Salomón unos cuantos siglos después. Lo interesante acá es entender por qué leemos este libro de Joel, de Eclesiastés, en la fiesta. Cae a sus dos manos en papel. Y algunos dicen que ya que es la fiesta, ya que terminamos un exitoso y honorable donde felizmente todos fuimos inscritos, rubricados y sellados en el libro de la vida. Ya nuestros campos fueron sembrados y fueron cosechados, fue recolectado todo el producto del campo. No tenemos más nada que hacer. Tenemos que disfrutar la fiesta, alegrarnos. Tuvimos un excelente año en lo económico y en lo espiritual. Entonces aparece Joel para decirnos: no, claro, no es así. Pensá que si no te esforzás, que si el día de mañana no planificas otra vez levantarte temprano para ir a sembrar, a hacer los surcos al campo, no vas a tener que recolectar. En cambio, hay otros que dicen que leemos Joel porque quiere decir alegrar de tu fiesta, ser feliz en tu fiesta. ¿Acaso hay un manual, una instrucción, un protocolo para ser feliz? ¿Podemos saber cómo armar la sucá? Sí, hay un montón de manuales donde nos dice que tiene que tener como máximo 10 codos, como mínimo 20 codos, como mínimo 10 palos, que tiene que tener como mínimo 2 paredes y un tercio, no hay más 2 paredes, que el techo tiene que ser así, que la decoración tiene que ser así y no así, que nos tenemos que sentar y antes de sentarnos tenemos que decir la bendición, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, que tenemos que poner el lunar, tenemos que sacudirlo para un lado, para el otro, que es primero. Pero, ¿y ser feliz? ¿Cómo soy feliz? Entonces aquí viene la respuesta de aquellos que dicen: por eso está por él. Para que aprendas que tal vez la felicidad no es entrar en una casa, prender papeles, calentar algo en microondas y comer. Tal vez sea esa felicidad, pero la felicidad real es hasta en una choza podés hacer de ahí un hogar. Cuando estás bien con vos, estás bien con tus seres queridos que están acompañando. De eso se trata su vida. Y aprender a estar feliz es aprender a tener ese amor. Casa. Que todo está perdido.
Reconocerá tu supremacía.
así a todos los hombres pongan en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos, tú reinarás sobre el universo por siempre y jamás. Pues así, este es el tema. Tu presencia, Dios, no te ocultes de mí, oh Dios,
No rechaces con tu ira a tu servidor, no fuiste mi ayuda, no me abandones ni me desampares, mi Salvador. Con mi padre y mi madre me abandonaron, mas Dios me recogerá. Enséñame tu camino, Dios, dirígeme por la senda de la rectitud, protégeme de los que me odian. No me entregues al favor de mis enemigos, pues se eligieron contra mis testigos falsos y hombres de violencia. Ellos habrían triunfado si yo no hubiese confiado en la presencia comunicada de la tierra de la Biblia. Ten esperanza en Dios, anímase y fortalezcase tu corazón y confía en él. Cabe la oreja sacra y la mensilveja. Que cabe la oreja. Vamos a pasar a la página 29 de nuestro Sinbin. Ahí se encuentra el Kadish de vuelo. Y vamos a recordar a todas aquellas personas que fallecieron, aquellas personas que hoy es el aniversario de su nacimiento, o habrá sido una fecha importante en su vida, con su cumpleaños. Pero también a partir de este momento vamos a decir Kadish por Marta, Marta Ramita. Así que, como decíamos esta mañana, Dios quiera que pueda descansar en paz, que pueda encontrarse con el Todopoderoso, sabiendo que dejó una bellísima familia, un marido que es un tipazo, unos hijos que son divinos y que se comprometieron hablarle a sus hijos acerca de lo lindo que fue haber conocido a uno. Y cada vez la da llegaba, ve al man y graf y usted, ve al mismo adulto. Ve a Jehová, ve a Jehová, ve a Jehová, ve a Israel, va a la misma cariño, ve a Jehová. Y el Shemel, la barra, la barra, la barra, la y para esta baja y para que no mame en la sed. Ve y talar, ve y talar, ve y talar, médico de Shabbatú. Le dan colgues, catalas y atar, tus pejatadas, deja matada a mi lápiz de alma. Ve y tu amén. Y es la tarde, avanz, mañana, es que a la hijo de los colgues que hay en el programa. O sea, shalom y romá. Y así es todo. Con Israel, ve y tu amén. Podemos sentarnos. Y yo decía que tenía varios temas preparados para hablar hoy de Sukkot. Si tuviese la pantalla salitica, pediría que se desnuden y que me digan: ¿acaso el pueblo de Israel vivió en Sukkot? En cabañas en el desierto. Si es así, les pregunto, ¿se acuerdan de esa melodía, esa canción inspirada en el libro de Midbar, Números, con que empezamos nuestros servicios matinales? Mató o aleja el Jacob. ¿Sí? Que es, ya lo contamos varias veces, que es lo que Bilán ve cuando tiene que maldecir al pueblo. ¿Y qué es lo que ve? O aleja Jacob las carpas del pueblo de los hijos de Jacob. No ve su corpo, ve carpas. ¡Wow! O pregunto de otra manera, si el pueblo de Israel durante 40 años iba de lugar en lugar, ¿qué tenía? ¿Prefabricada la mochila o de madera? ¿Porque una cabaña de madera? Hay algo raro ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a charlar el lunes, entonces, en la clase de historia, el lunes, y pasé mi chivo.
Vamos a charlar sobre eso. ¿De dónde sale este concepto, esta idea de festejar Hagasukot? ¿Y por qué la Torah nos habla de carpas? ¿Terminamos, chicos? Vamos. Adorna. Shalom, 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 Shal